Oliva Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias una vez más. La bienvenida a las personas que nos ven, que nos escuchan en las redes sociales de Oliva Noticias. Y qué mejor gusto, ya tenemos muchísimas ganas de empezar esta entrevista, de hacerla aquí en las instalaciones del Museo de Antropología de la Ciudad de Jalapa, de este bellísimo y yo diría icónico lugar de la capital veracruzana. Está con nosotros precisamente la directora, la doctora Maura Ordóñez Valenzuela, a quien le damos la bienvenida y gracias por recibirnos en esta su casa. Gracias a ustedes por la invitación y además me da mucho gusto que sea el primer programa de este año. De este año, del 2019. Gracias. Muchísimas gracias, directora. Y bueno, para empezar, ¿qué ofrece el Museo de Antropología de Jalapa a los visitantes? No nada más a los jalapeños, porque esto es conocidísimo a nivel nacional. Pues nosotros les podemos ofrecer a nuestros visitantes la historia de nuestro estado, la historia prehispánica. El museo cuenta con 6 salas, 18 galerías y 3 patios apergolados como el que estamos aquí, en donde exponemos 1,150 piezas de las culturas que se asentaron a lo largo y a lo ancho del estado de Veracruz. Está dividido temporal y espacialmente. El visitante llega y empieza con la cultura más antigua, que es la cultura olmeca, que corresponden 2 salas a la cultura olmeca, 3 salas a las culturas del centro de Veracruz, y la última sala es la cultura huasteca. Ahorita le llamamos culturas del centro de Veracruz porque fueron muchas las que se asentaron. Anteriormente era conocido como el Totonacapan. Era porque al momento de contacto con los españoles, los totonacos eran los que habitaban. Pero se han hecho investigaciones y hemos visto que no todo correspondió a la línea totonaca. Doctora, ¿hay piezas nuevas que vayan a exhibir? Porque uno podría pensar, vamos a la antropología en Jalapa, son las mismas piezas, pero hay piezas nuevas, hay investigación nueva de la propia Universidad Veracruzana. Sí, tenemos, bueno, piezas nuevas que nos han llegado, no, ahorita tenemos unas en préstamo. Nosotros trabajamos con el INAH, porque pues el INAH rige todo lo que es el patrimonio cultural de México. Entonces nosotros le hicimos un préstamo para una exposición que ellos todavía no inauguran, que se llama Mosaico Ancestral, la Costa del Golfo. Entonces nosotros prestamos 18 piezas y ellos nos prestaron 4 piezas del área olmeca. 3 corresponden al área del estado de Veracruz y 1 al estado de La Reina. Y es la primera vez que nosotros recibimos un préstamo de piezas en reciprocidad, porque nosotros siempre prestamos nuestras piezas a cualquier parte de otros museos que nos las piden, claro, hay una serie de reglamentaciones. Claro, protocolos. Sí, que nosotros lo prestamos y nunca habíamos recibido algo que nos dijeran, bueno, te presto 2 piezas en mi museo o algo, una colección y eso, ¿no? Y ahorita nos prestaron 4 piezas y una de ellas es el luchador, que es una pieza muy famosa, es una pieza mediana, no es grande, tan grande como la cabeza que tenemos aquí atrás, pero es una pieza muy icónica de la cultura de olmeca también. Oiga, directora, estamos notando, están en remodelación constante. Estamos en remodelación. Iniciando el año y remodelación constante. Sí. De hecho, ahorita hay trabajos, nos están haciendo una impermeabilización nueva que ya nos hacía mucha falta. Oiga, ¿esto le pegó con el asunto del presupuesto, por ejemplo? La falta de los recursos que el gobierno le inyectaba a la Universidad Veracruzana, claro, ¿también sí le repercutió a ustedes al museo? Claro que sí, porque, por ejemplo, teníamos ya nuestra partida hace 3 años. Asignada. Asignada, por ejemplo, ya para hacer la impermeabilización y pues el recurso se ocupaba para otras cosas, ¿no? Pero ya ahorita ya afortunadamente se han ido solucionando
y ahorita nos están impermeabilizando. ¿Cómo o qué decirle a las personas que nos ven, a las personas que nos escuchan, que un museo no es aburrido, que un museo tiene historia, tiene atractivos, y sobre todo con las características de este museo, porque no hay otro museo igual, usted nos comenta, para los estados del sur de la República Mexicana, ni para el norte. Ni para el norte. Entonces, si no están en la Ciudad de México, están en la ciudad de Jalapa, es obligado venir al Museo de Antropología de Jalapa. Pero, ¿cómo decirle a la gente que no es aburrido, que vayan al museo? No, pues, es que tienen que venir a ver, tienen que venir. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho ya intentos de atraer más gente. Por ejemplo, hemos puesto exposiciones en nuestra galería peatonal, eran piezas del museo, entonces para que la gente viera las piezas y entrara a verlas. Y la otra que se llamaba el quehacer del arqueólogo, porque vamos a un museo y vemos, ¡ay, esta pieza qué bonita que está! Pero la gente no tiene ni idea... ¿Que está aquí adentro? De que está aquí adentro, y ni idea del trabajo que hace un arqueólogo para que el público vea la pieza. Tienen que venir a ver, además, tienen que conocer la historia, ¿no? Su historia, nuestras raíces. Aquí las tienen. Sobre todo eso. Yo le agradezco en verdad muchísimo a la directora del Museo de Antropología de la Ciudad de Jalapa, la doctora Maura Ordóñez Valenzuela, que nos haya recibido aquí en su espacio de trabajo y, por supuesto, las facilidades para poder realizar esta entrevista. ¿Quiere usted agregar algo más, directora? Bueno, quiero hacer una invitación al público para que vengan y visiten el Museo de Antropología. No se van a arrepentir. El museo abre de martes a domingo de 9 a 17 horas. Cordialmente invitado. No se van a arrepentir, la verdad. Muchísimas gracias. Gracias, directora. Gracias a ustedes. Que sea usted muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Oliva Noticias.